Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda, bienvenidos al canal. Estoy una vez más con mi maestra de yoga, ella es Mariel Chapoy. Y si no han visto, ya tenemos varios videos, los pueden checar en este mismo canal. Tenemos abriendo las caderas y abriendo el corazón y yoga detox y varias cosas. Pero nos dimos cuenta que no hemos hablado sobre el saludo al sol, que es algo muy básico en yoga. ¿En todos los tipos de yoga o solo en algunos? Claro, la mayor es en todo el yoga. Ok, en todo el yoga existe el saludo al sol. Ok, tiene como variantes mil, ¿no? Y hay un saludo al sol A, saludo al sol B, saludo a la luna. Okay. Hay un saludo al sol que en Hatha Yoga lo hacen también diferente a lo que vamos a hacer nosotros, pero es un buen momento para que se lo aprendan. Okay. Y con esto van a poder calentar el cuerpo. Entonces cualquier cosa que hagan, a lo mejor no saben hacer otras secuencias de yoga. Ajá. Con que hagan saludos al sol es suficiente. Vas a trabajar todo el cuerpo totalmente. Vas a estirar tus músculos, se van a empezar a despertar, tu espalda se va a estirar, vas a empezar a fortalecer tus brazos. Todo se fortalece, todo se activa en un saludo al sol. Y la respiración, me imagino que como todo en yoga es súper importante, ¿no? Claro. Como que vas... Cada postura sí, con tu... va de la mano con una respiración. Entonces, y justo el saludo al sol que se fluye por medio de la respiración. Ajá. Es inhalas, haces un movimiento, exhalas, haces otro movimiento, inhalas, haces otro. Entonces es como otra vez, repito, es el baile. Una danza con uno mismo y su respiración que te hace entrar en trance. Y es como una ofrenda que le vamos a hacer al sol. Ok. Es una ofrenda. Pues empecemos. Totalmente. Vamos a darle. Bueno, postura de montaña, pies juntos, brazos a los lados, estirando bien tus piernas, rotando tus rodillas hacia afuera, metiendo ligeramente tu coxis. Tu pecho elevado, tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Respira profundo por la nariz y exhalas por la nariz. Sube tus brazos, inhalas, manos juntas arriba. Exhalas, bajas tu pecho. Inhalas, medio camino, alarga tu espalda. Exhalas, caminas atrás. Chaturanga, flexiona codos, bajas. Inhalas, cobra, puntea pies, eleva pecho. Exhalas, perro boca abajo, presiona pecho a piernas. Respira, presiona tu pecho un poquito más hacia atrás, suelta tu cuello. Dedos grandes de la mano, toda la mano completa en el piso. Trata de bajar talones, si no bajan completamente no pasa nada. Puedes suavizar tus rodillas para empujar tu pecho más hacia atrás. Y lentamente inhalas, mira tus manos. Y exhalas, caminas al frente, bajas cabeza. Inhalas, medio camino. Exhalas, bajas tu pecho. Todo para arriba, inhalas, manos juntas. Exhalas, brazos a los costados, montaña. Y esto fue el saludo al sol. Lo vamos a fluir una vez más. Este es el A. Ok, ok. Lo vamos a fluir seguidito. Okay. Inhalas, manos juntas arriba. Exhalas, bajas tu pecho. Inhalas, medio camino. Exhalas, caminas atrás, flexiona codos, bajas. Inhalas, cobra, puntea pies. Exhalas, perro, boca abajo. Inhala, mira tus manos. Exhalas, caminas al frente y bajas tu cabeza. Inhalas, medio camino. Bajas pecho, exhalas. Todo para arriba, inhalas, manos juntas. Exhalas, manos a los costados. Y ahora vamos a hacer el B, ya que estamos por aquí. Ok. En el saludo al sol B le vamos a agregar una sillita y un guerrero. Ok. Entonces, flexiona rodillas, inhala, sube tus brazos, palmas juntas, quédate aquí. Quiero que sientas esta silla llevando tus rodillas hacia atrás de tus deditos. Estira tus codos, mira arriba, inhalamos, bajas pecho, exhalas. Inhalas, medio camino. Exhalas, caminas atrás, flexiona codos. Aquí podemos hacer un perro boca arriba. Inhalas, estirando brazos. ¿Cuál es la diferencia? Exhalas, perro boca abajo. Vamos a plancha para notar la diferencia. Vamos a plancha, chaturanga, flexiona codos. Tu cobra, puntea pies, tus manos abajo de tus hombros, codos pegaditos. La cobra solo es empujar un poquito. Aquí. Pero tu cuerpo está en el suelo. Todo tu cuerpo está en el piso. Tus hombros atrás. Bajas.
el perro boca arriba, inhalas, empujas desde tus pies, separas tus rodillas del piso y bajas caderas, mirando arriba, tus brazos estirados. Solo tienes las manos y los pies en el piso. Inhalamos, exhalas, perro boca abajo. Para muchos puede ser que sea mejor empezar con una cobra, ya que el perro boca arriba genera, es mucho más fuerte con tus brazos, tu espalda, tu todo. Bien, pie derecho al frente en medio de manos. Baja tu talón atrás para guerrero 1. Subes y relaja tus hombros. Respira, inhalas, manos al piso, exhalas, pie derecho atrás, flexiona codos. Inhalas, estira brazos, piernas, mira arriba, exhalas, perro boca abajo. Pie izquierdo al frente, baja talón atrás, guerrero 1, respira, caderas al frente, baja talón, inhalamos. Bajas, exhalas, pie izquierdo atrás, flexiona codos. Inhalas, estira brazos, piernas, exhalas, perro boca abajo. Bien, respira. Mira tus manos, inhalas, exhalas, caminas al frente y juntas tus pies, bajas cabeza, inhalas, medio camino, exhalas, bajas pecho. Ya me iba. Utkatasana, silla, inhalas, flexiona rodillas, exhalas, brazos a los costados. Y ahora lo hacemos de corridito, inhalas, silla, flexiona rodillas, exhalas, bajas tu pecho. Inhalas, medio camino, brincas, chaturanga. Inhalas, perro alto, estira brazos. Exhalas, perro boca abajo, pie derecho al frente, baja talón. Inhalas, guerrero 1. Exhalas, pie derecho atrás, flexiona codos. Inhalas, perro alto. Exhalas, boca abajo, pie izquierdo al frente, baja talón atrás, guerrero 1, inhalas. Exhalas, bajas, pie izquierdo atrás, flexiona codos. Mira arriba, inhalas, perro boca arriba. Exhalas, perro boca abajo. Respira. Mete tu ombligo. Trata de bajar talones. Presionar tu pecho hacia atrás. Respira dos más. Bien, flexiona rodillas. Mira tus manos, inhalas. Y exhalas, brincas. Inhalas, medio, bajas, exhalas, flexiona rodillas, silla, inhalas, exhalas, te levantas. Ah, yes. Saludo A y saludo, saludo B. Check. Chuc, chuc. Y con eso, o sea, con eso ya tienes. Tienes. Y cabe mencionar, porque yo sé que la gente que practica yoga a veces es muy estricta en su manera de hacer las cosas. Entonces, hay un espacio para toda esta variedad de tipos de yoga, ¿no? Porque luego, es que no, porque se sube por los lados. Exacto. Es que no. Entonces, seamos flexibles. Y libres. Y libres. Y tomamos como lo mejor que sirve de todo. Y es un ejercicio no solamente físico, pero sumamente entusiasmador. Entusiasmador. Es que de verdad. Y liberador, o sea, también, ¿no? Te genera, te activa tu pituitaria, sí, tu todo, de endorfinas, estás feliz, feliz. O sea, la serotonina explota. Pues namasté, mis Mariel. Namasté. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse y sigan a Mariel en sus redes sociales. Nos vemos en otro video. Adiós. Bye.